Supongo que tiene que pasar muchas cosas por la cabeza en este momento. Y sí, más en recordar, ¿no? Volver a revivir los hechos que nos marcó para toda la vida. Y como que seguimos sintiendo pisoteados, porque nos tenemos que seguir como nos eligen a ver quién puede entrar al juicio, quién no. Es mucha bronca, tristeza en estos días, ¿no? De volver a revivir los hechos del 17 de junio, que para nosotros es un duelo, pero para los demás es algo que marcó Bariloche, nada más. Cosas increíbles de la justicia, no puedes ingresar a la sala en este momento. No puedo ingresar a la sala por ser testigo. No tiene nada que ver que sea la mamá. Tengo que esperar afuera hasta que me toque. Y cada persona que venga tiene que como registrarse antes. Es como medio injusto porque es un juicio a puerta abierta, como dijeron. No es tan así como se dice. Si no, tenemos que estar registrarnos todos los días para ver si podés ingresar o no. ¿Qué recordás de Nino? Sí, la sonrisa que nos dejó marcada y los abrazos que hacen falta ahora, ¿no? Y ahora que se vienen momentos de decidir si la justicia va a actuar de oficio y va a encontrar a los culpables, ves sentados a muchos jefes, a policías en su momento, ¿qué sentís? Y bronca, porque los veo ahí sentados y como fríos. 8 años esperamos para que ellos estuvieran ahí en ese lugar ahora y indiferente y frío, hablando lo que nos arruinaron la vida. Y ellos están ahí y bueno, esperando que se resuelva a nuestro favor, por más que sea medianamente un paliativo, ¿no? Porque el daño que hicieron ya no, por más que tengamos justicia, los vamos a volver a recuperar a Nino, ni los años perdidos. ¿En 8 años tuvieron algún tipo de acercamiento? ¿Ustedes fueron apoyados por alguien? ¿Estuvieron contención de parte, por ejemplo, de la policía de Río Negro? No, nada, persecución. No tuvimos, no, no, más nos persiguieron que otra cosa. ¿En qué sentido? Inventaron causas, allanamiento, 2 por 3 cosas en la casa. No, nos sentimos más perseguidos, basureados que protegidos. ¿Y ahora qué crees que va a pasar? Y ahora vamos a ver qué pasa, porque viste que con la policía nunca se sabe. Vamos a ver si por lo menos tenemos un poco de respeto, ¿no? Lo mínimo que nos merecemos después que nos hayan matado a Nino.